Hola mi gentita, a continuación haremos la sumisión que hizo Germain Randami a Juliana Peña en el UFC. ¿Va? Empezamos con el clinch contra la jaula, en el combate, cambia a una pierna, single leg, siente postura, bajo y opta por cambiarme a dos piernas o doble leg. Saco un poco de cadera, aprovecho el brazo por dentro, encajo completamente mi brazo, encajo completamente el brazo, me apoyo de la mano para el amarre, siente la presión y se para. Entonces opto por irme al suelo de costado y al bajar el hombro hago torsión de cadera. Una vez hecho esto, hago mi cruce y la presión. Vamos, vamos ahora a desmenuzarlo paso a paso lo que pasó en esa sumisión. Empezó con Juliana Peña, empezó con el clinch de combate contra la jaula, ¿verdad? Para aprovechar esa presión e irse a una pierna, el single leg. Germain hace mucha base, sabe que no la va a poder llevar a una pierna por el brazo, está por debajo de la axila y no la deja trabajar. La cabeza estaba pegada al pecho, pero acá estaba difícil que la llevara al piso. Opta por cambiar a dos piernas o el doble leg. Cambia y saca un poco de cadera. Deja el cuello expuesto. La cabeza presiona la parte del pecho. Ahí. Y está descubierto, desprotegido el cuello. A lo que Germain encaja completamente la guillotina. Una vez hecho esto, siente la presión Juliana y se para. Eso. Al pararse, lo que hace Germain es irse, llevarla de costado al piso y acomodarse para que la presión sea mayor. Al sentir Juliana la presión, baja la rodilla, tiene dos rodillas al piso y hace el cruce. Una vez hecho el cruce, lo único que hago es presionar con todo mi cuerpo y metiendo la pelvis hacia adelante, ¿verdad? Esta sumisión es sumamente efectiva porque introdujo todo el brazo. Vale, para acá, por favor. Hubo una sumisión parecida a la que hizo John a Machida, pero desde arriba, cuando metió todo el brazo, todo el parte del hueso del brazo, la parte filuda hacia arriba, y aprovechó el alcance de su brazo, tensión de su brazo, para completar el seguro. Uno, dos, y lo que hizo fue esto, ¿verdad? Lo que hizo Germain fue parecido, pero en el piso. Estamos en el clinch de lucha. Opta por una pierna. Siente la base, la postura. Sabe que no la va a poder llevar porque tengo el seguro acá debajo de la axila. Tengo el seguro, pega su cabeza y la quiere sorprender con dos piernas. Saca la cadera, encaja el brazo, rodea el cuello, saca la parte de la muñeca con la mano y encaja. Una vez hecho esto, Juliana se para, eso, y la llevan al piso. Una vez llevada al piso, se acomoda de costado. Ahí, de costado, sigue con el amarre, hace un cruce de piernas al final y termina de finalizar su sumisión de presionar. Vamos, yo lo voy a hacer ahora. Eric tiene el tamaño de Germain, yo el de Juliana, la distancia, el alcance. Entonces, paso esto: 1, 2, ahí va. Single leg. Entonces tiene mucha base y cambio a doble leg o entrada a dos piernas y comete el error de quedarme muy lejos. Entrar muy lejos, ella aprovecha a sacar un poco más la cadera y encaja la guillotina. Al encajar la guillotina siento la presión y me levanto. Me llevan al piso, bajo rodilla para hacer balance. Y siento más la presión, bajo mi rodilla, irme de costado y ya no puedo salir.
me terminó de encajar. Aprovechó, Germín, aprovechó su estatura, su alcance de brazos. Entonces, clinch, el combate. Entonces, siempre me voy a ir a esta pierna adelantada, pero jamás suelta el seguro, su seguro. Tal vez, si no hubiese habido el seguro, el trabajo a una pierna hubiese sido mejor. Pero nunca suelta. Se me complica al querer arreglar esa técnica, cambia dos. Pero expuesto. Una vez que dejo el cuello expuesto, rodean mi cuello con el brazo y siento la presión y me levanto. Ya se me está yendo el aire por la presión que me está ocasionando la guillotina. Me llevas al piso, eso, y trato de aguantar. Para irme de costado y tratar tal vez de salir por este lado, ¿no? Pero la presión fue tan fuerte que hace que baje la rodilla, que viene de costado y me presione completamente. Tal vez, ¿no? La salida más práctica de esto hubiese sido, hay un rato, eso, que yo presione más el cuello, ¿no? Ahí. Una vez hecho esto, enganche y levante, ¿no? Para poder evitar ese tipo de presión, ¿no? Pero el cuello de Juliana quedó demasiado expuesto. Ahí. Muy lejos. Y entra completamente. Ahí nomás. Entra completamente el brazo y rodea el cuello. Cuando la mano sale, ya estaba completamente encajada la guillotina. Ok, vamos de nuevo. Vamos por acá, por favor. Entonces, trabajo de jaula. Eso. Uno. Dos. Saco cadera. Tres. Entrelazo mi brazo para el cuello y me agarro la mano. Entonces, al sentir eso, se para y yo voy de costado con él. Acá, ojo, tengan cuidado porque ya está encajado, ¿no? Y ahí yo miraría con fuerza, eso, ¿eh? Una vez encajado, saco mi cadera. Eso, saco cadera, por eso entiendo que ella estiró la pierna, para sacar más cadera. Cuando baja la segunda rodilla, hace recién el cruce y termina de presionar. Vamos, arriba. Vamos igual a desmenuzar. Entonces, igualmente, estoy acá. Cambio a una. ¿Ves? Pero si él suelta este agarre, a mí se me facilita. Germain jamás soltó. Jamás soltó. Por eso se le complicó. Quiso arreglarlo Juliana con entrada a dos piernas. Ahí, pero muy lejos. Rodillas abajo, cabeza expuesta, cuello expuesto. Una vez hecho esto, se levanta. La lleva al piso y baja la primera rodilla que está pegada a la jaula. Creo que ya siente la jaula. Por eso tal vez no sale, ¿no? Al pie llega a chocar contra la jaula. Porque lo normal es que yo baile. Yo pueda salir. Como le digo, una cosa sin faltar respeto, ¿no? Es un consejo, tal vez, ¿no? Uno, ya en frío puede no desmenuzar y tal vez puede hacer una contra, un escape. Pero estar dentro de la jaula es otro tipo de presión, ¿no? Ya sabe que hay que pensar muy rápido y hay que solucionar problemas ahí. ¿Ok? Ahora, de nuevo, entre 1, 2, 3, expuesto, cuello, me paro, me llevan. Tal vez esto hubiese sido mi salida, ¿no? Tal vez eso hubiese sido mi salida, que yo personalmente hubiese optado por hacerla. Pero creo que Juliana siente el pie contra la jaula y se siente corta al hacer ese tipo de giro. Ahí, como le digo, ¿no? El caliente es pensar rapidísimo. Pensar así, rapidísimo. Uno entrena una y otra vez salidas, escapes, pero al sentirse encajado sin aire,
No sé, ¿no? Tal vez quiso presionar más para Jermaine no presione tanto. Tal vez. Vamos de nuevo acá. Uno. De eso. Dos. De eso. Tres. Cuatro. Cinco. Te paras. Seis. Piso. Busco y me voy de costado. Baja rodilla y yo también acá haría el cruce, ¿no? Para asegurar piernas. Haría mi cruce para asegurar mi postura y no pueda levantar las piernas. Eso, no pueda levantarse, ¿eh? No puede escaparse. Tal vez, ¿no? Lo que Jermaine hizo, ¿no?, fue estirar, sacar cadera, presionar y al final, para asegurar, abrir las piernas. Porque en realidad estaba con las dos piernas juntas para el lado de la jaula, tal vez por comodidad o no quiso enganchar. Lo normal o personalmente lo que haría es abrir mis piernas, jugar con ellas para que no eleve y pueda brincar. El tipo de escape puede ser este para hacer una torsión y evitar la estrangulación. Okay, hacemos la última. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y me voy de costado, saltando cadera y presionando ahí. Ojo, mi mano está más adentro. ¿Por qué? Levántate, por favor. Porque si yo lo llevo desde acá, ya la sumisión está completa. Pueden hacer daño así al compañero. Tengan bastante cuidado con eso cuando practiquen ustedes la sumisión en guillotina con el brazo por dentro, ¿no? Uno, eso, dos, encaja, eso, tres. Entonces yo también me acomodo para no sufrir tanto en haciendo la técnica. Cuatro, piso, vamos, el piso, eso. Ahí, me acomodo. Para no sufrir tanto, ¿ya? Saca el brazo ahí, presiona, bajo. Muy bien. ¿Va? Muy bien, gentita. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y pues.